La movilización ciudadana en Chile, que comenzó al inicio de la jornada con una huelga general, mantiene al alza la presión contra el gobierno. El llamado a paro por la mañana fue secundado por miles de personas de distintos gremios profesionales y de servicios. El carácter pacífico fue la nota dominante durante el desarrollo de la jornada de paro, con grandes masas de gente en las calles de todo el país y sin incidentes relevantes. En la tarde, decenas de miles de personas volvieron de nuevo a las calles en un día más de movilizaciones sociales y ya van 25 desde que la ciudadanía decidiera levantarse con el ánimo de construir un país más justo. Sin embargo, el fin del día estuvo ensombrecido por grandes hechos de violencia, entre ellos el saqueo y quema del Hotel Principado de Asturias, del restaurante La Hacienda Gaucha y se atacó de nuevo la Embajada de Argentina. También hubo un incendio en la Iglesia de la Veracruz del barrio céntrico de La Starria y construyeron y prendieron en llamas varias barricadas callejeras. En otras ciudades como Antofagasta, Viña del Mar y Concepción también fueron atacados edificios públicos y comerciales. Los reclamos de la huelga incluyen reformas profundas en los modelos de pensiones, sanidad y educación. En el marco de las protestas han fallecido al menos 20 personas, mientras que miles han sido heridos. Sobre la fuerza del orden y el ejército, que durante la primera semana de crisis se encargó de la seguridad, pesan cientos de denuncias por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos por su acción represora.